Adelante, señor senador. Sí, presidente, definitivamente pues nos da mucho gusto que con la investidura que todas y todos los senadores le han dado, concurra usted a una ceremonia de Estado para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917. Movimiento Ciudadano levanta la voz para que quede registrado en el diario de los debates la actitud irrespetuosa del Ejecutivo Federal en una ceremonia de Estado en donde no nada más usted, como integrante del Poder Legislativo en su calidad de presidente del Senado de la República, sino el presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Congreso de la Unión, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron maltratados al permitir que el presidente de la República antepusiera a los poderes del Estado a sus subordinados. Ese mensaje del presidente de la República no puede ser aceptado en este Senado de la República. Y quienes lo acepten, lo hacen por sumisión y de manera indigna. Los poderes del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y no son los poderes militares, como se hizo, los que pueden flanquearlos. Antes de ubicarlo a usted, pusieron al secretario de Marina. Y antes que ubicara al presidente del Congreso, pusieron al secretario de la Defensa, cuando son subordinados con el propio secretario de Gobernación del presidente de la República. La celebración del 17 no es un acto de alabanza al presidente de la República. Es un acto del gobierno de la República. Es un acto de Estado. Y sí debe quedar asentado en el diario de los debates del Senado de la República que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano le reclama al titular del Poder Ejecutivo el desprecio manifiesto a los poderes de la Unión con su actitud de arrogancia. Es cuanto, presidente.